as the baby boom. Como dos extremos, ¿no? De padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Proyectos de investigación. Y esto ha sido así, digamos, a partir, o sea, lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. La Dirección General de los Registros y el Notariado, como parte del Ministerio de Justicia, tiene atribuidas funciones en relación con el funcionamiento y la estructura de los registros civiles. Los registros civiles, como su propio nombre indican, lo que hacen es controlar y practicar inscripciones en relación con el estado civil de las personas, desde su nacimiento hasta su defunción. Todos estos actos pues, tienen una trascendencia importante en la vida de cada persona y suponen cada vez la necesidad mayor de establecer normas de protección de los que están más desfavorecidos, que están en una situación de debilidad en relación con la sociedad. Esa necesidad de protección se manifiesta a la hora de autorizar o no matrimonios, y ahí tenemos la necesidad de determinar cuándo realmente ha existido matrimonio o no, como fundamentalmente en relación con todas las acciones de paternidad y de filiación, donde hay un menor necesitado de especial protección, un niño, muchas veces un recién nacido, lo que determina que deban adoptarse medidas especiales para que sus derechos no se vean en ningún caso perjudicados. Esos derechos van desde el derecho a conocer su propia historia hasta la debida regulación en materia de reconocimiento de filiación, de adopciones, en materia de incapacidades, en su caso, en materia de tutelas. Requisitos todos estos donde es muy importante no perder de vista cuál es la finalidad última de la protección que el registro civil da, que no se trata de una protección solamente de publicidad, no solamente se trata de dar a conocer lo que pasa, sino que eso que se publica, porque antes se ha escrito, cumpla una serie de requisitos legales que acrediten, que defiendan, que protejan esos intereses superiores.